en nuestra provincia, los índices son totalmente diferentes, por eso es que no vamos a modificar por el momento las decisiones y lo que hemos decretado a partir de la semana anterior. La única modificación que vamos a avanzar es en el, la solicitud del pedido de PCR para todos aquellos que vengan en vuelos y en micros de larga distancia. Y de igual forma que lo ha hecho la provincia de Santa Cruz y Río Negro, estamos trabajando en conjunto con ambas provincias. Hemos tenido una comunicación con el ministro coordinador de la provincia de Santa Cruz y el ministro de gobierno de Río Negro. Eh, en base a eso y al trabajo que venimos haciendo con los equipos de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, las evaluaciones que tenemos de los índices en la provincia hoy por hoy. Eh, nos dan que debemos seguir con este nivel de, de apertura en diferentes lugares y la decisión que tengamos que tomar la vamos a tomar en base a los números y a las recomendaciones como los hemos hecho el año anterior cada vez que los equipos de epidemiología lo han recomendado. Seguramente eh, el año anterior nos ha enseñado de cómo debemos manejarnos en algunas circunstancias. Así que a partir de eso vamos a ir diseñando y vamos a ir monitoreando cada una de las áreas de la provincia, pero vuelvo a, a destacar ¿no? que el trabajo eh, mancomunado con el gobierno nacional nos indica que este es el camino y que acompañamos las decisiones del presidente, que, nos, que creemos que es el camino correcto y el diseño lo único que ha hecho... Eh, la cuarentena es prevenir, eh, es de que la curva eh, baje, así que en ese camino nosotros iremos tomando las decisiones a medida que veamos cómo se va avanzando con, con ese tema.